A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Pongamos atención y, como le digo, manténgase pendiente de lo que le voy a estar diciendo. Y dice así en Romanos capítulo 8, versículo 9: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Póngame atención. Entre los que hemos leído la Biblia y entre los que hemos predicado la palabra de Dios, o los que estamos predicando la palabra de Dios, hay muchas formas de entender y hay muchas formas de interpretar la palabra de Dios. Y, por ejemplo, hay muchos que piensan que el Espíritu Santo y Dios son dos diferentes, pero que también son Dios y que también tienen el mismo poder, pero que uno es el Espíritu Santo y el otro es Dios, que uno es el Espíritu Santo y otro es el Padre. Aquí vamos a ver unas cosas muy hermosas. Dice la palabra de Dios, dice el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Ahora, yo quisiera, hermanos, que pudiéramos descubrir una cosa muy importante. En el mensaje anterior estuvimos descubriendo quién en esencia espiritual es Cristo Jesús. Porque muchas veces cometemos errores, porque hay veces que, queriendo enseñarle a la gente o decirle a la gente que nuestro Señor Jesús es el mismo Dios, solamente decimos: Jesús es Dios. Y aunque hay verdad ahí, no hay una verdad completa. ¿Por qué? Porque decir Jesús es Dios, cuando decimos Jesús, estamos apuntando a alguien que nació en esta tierra, que tenía un cuerpo semejante al mío. Fíjese bien, Jesús, alguien que participó entre nosotros con una humanidad semejante a la que tenemos los varones aquí. Eso es decir, Jesús, estamos dirigiéndonos a él. Pero cuando decimos es Dios, ahí hay un problema. Porque estamos diciendo que el que vemos, el que nació, es el que no vemos y el que no tiene origen. No sé si me explico. Al decir Jesús es Dios, es decir, Jesús, este varón que vemos, es Dios que no vemos. Y debemos decir, Jesús es el mismo Dios manifestado en carne. Jesús es Dios en forma humana. ¿Estamos entendiendo? Jesús es Dios encarnado, pero ¿es Dios? Entonces podemos decir, Jesús no es Dios, es decir, Jesús el que vemos no es Dios el que es solamente espíritu, pero Jesús es Dios espíritu en forma humana que vino hasta nosotros y que tuvo que participar de una humanidad porque era la forma o la única forma de poder tener una humanidad perfecta para llevarla al sacrificio en favor de todos nosotros los pecadores. Así es que por ahí va la cosa. Luego hablamos de ese tema. El asunto aquí es: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y el día de ayer meditábamos en
lo que sucedió con el nacimiento del Señor Jesús, ¿verdad? Que dice la palabra de Dios que José estaba comprometido con María, o ambos estaban comprometidos, no estaban casados ya normalmente, sino comprometidos hasta un cierto tiempo, cuando ya podían realizar el matrimonio formal y ya llevar una vida de marido y mujer. Por lo tanto, allá se hacían compromisos desde niños. Llega el momento cuando ya ellos viven aparte, pero no se tocaba, no tenían ninguna relación íntima. En ese momento, en ese tiempo, es cuando José se da cuenta que María está embarazada y quiere dejarla en secreto. Y en pocas palabras y de una manera muy directa, un ángel se le aparece y le dice: José, no vayas a dejar a tu mujer, pero está embarazada. Y el ángel le dice directamente: es que la embarazó el Espíritu Santo, no te preocupes. Y eso suena raro. ¿Cómo que la embarazó el Espíritu Santo? Es que dice que ella concibió por obra o por el poder del Espíritu Santo. Y ayer meditábamos que como el Espíritu Santo no es hombre como yo y como los demás aquí, por lo tanto no podía engendrar como nosotros engendramos. Así es que hablar del Espíritu que viene a ser padre de Jesús es hablar de manifestación del Espíritu en el óvulo femenino para hacer las partes de la semilla donde concebiría María. Así es que por eso, por allá en 2 Corintios 3:17 dice: el Señor es el Espíritu. Pero si dice el Señor es el Espíritu, volvemos al punto, no vamos a decir el Señor, este Jesús que vemos, es el Espíritu que no vemos, sino el Señor Jesús es el mismo Espíritu que engendró en María, y que por eso vemos a Jesús como el mismo Dios haciendo cosas que nadie podía hacer. Por ahí en Juan 14 viene uno de sus discípulos y le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y dijo: tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. No les estaba diciendo: el Padre tiene la estatura que yo tengo, el Padre es así como yo. No, el que me ha visto hacer milagros, el que me ha visto hablar, el que ha oído la sabiduría mía, el que me ha visto caminar y hacer tanta cosa, no está viendo a otro que al mismo Dios, nada más que en forma humana. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. Vea esto. Cuando dice ahí en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Esto es muy simple. Y es que, como lo vimos en el mensaje anterior, o ayer, hablamos o les hablé por ahí en un momento dado de Juan 7:38, donde Cristo dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. Cuando dice el que cree en mí, quiere decir al creer en mí, al creer en Cristo, porque creemos en Cristo que murió por nuestros pecados. Y al creer en Cristo que murió por nuestros pecados, esos pecados tienen que ser removidos. Y al ser removidos los pecados porque creímos en Cristo que murió por nosotros, entonces se queda el camino abierto para que Dios Espíritu haga morada en nosotros, porque lo que lo detenía era esa barrera de pecado que teníamos nosotros. Y eso dice por allá en Isaías 59:2: han sido vuestros pecados los que han hecho división entre vosotros y vuestro Dios.
son los pecados una barrera que nos divide de Dios. Creemos en Cristo, se perdonan los pecados, se derrumba la barrera y entonces ya Dios, que es Espíritu, puede venir a ser morada a nosotros. ¿Estamos entendiendo? Gloria a Dios. Dele un aplauso al Señor si se lo quiere dar. Vayamos poniendo atención. Romanos 8:9. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Yo sé que ustedes tienen el Espíritu de Cristo. Yo sé que son de él. Pero aquí debemos ver el propósito divino. Aquí debemos ver hacia allá, hasta el blanco de la soberana vocación. No es asunto nada más de decir, ya creí en Cristo, ya tengo al Espíritu Santo. Porque usted tiene el Espíritu Santo, aunque no tenga una experiencia todavía. Hay veces que ya el Espíritu Santo lo está moviendo y todavía no ha sentido esa bendición que Dios da cuando nos bautiza con su Espíritu Santo y hablamos en otras lenguas, pero ya tenemos el Espíritu Santo que nos va moviendo. Entonces, si nosotros creemos en Cristo, al creer en Cristo, el Espíritu Santo viene a nosotros. Pero el plan de Dios, el propósito de Dios, no es solamente que nosotros creamos en Cristo y que digamos, ya el Espíritu Santo mora en mí, ya hablé en lenguas o hablo en lenguas todos los días. Cuando dice, el que no tenga el Espíritu de Cristo no es de él, es que así como el Espíritu, y aquí me quiero detener, el Espíritu de Cristo, muchos piensan que uno es el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Padre, y que otro es el Espíritu de Cristo. Y ya forman una familia de espíritus. No hay una familia de espíritus, solo hay uno. Fíjese bien, solamente hay uno. Pero hermano Rodríguez, ¿por qué dice aquí el Espíritu de Cristo? ¿Y por qué dice acá el Espíritu de Dios? Porque Dios es Espíritu. Dijo Dios en el Antiguo Testamento a través del profeta Joel. En los postreros días, en el futuro. ¿Cuál futuro? Cuando Cristo muriera en la cruz. Porque al morir se movía el pecado y el que creyera en Cristo, el pecado era removido. Y el Espíritu de Dios, o Dios que es Espíritu, se derramaría, saldría de su lugar para entrar allá en lo más profundo del ser humano, al Espíritu mismo del hombre. Por allá en Romanos, ahí donde está, está en Romanos 8, ¿verdad? Vea lo que dice el verso 15. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, sígame nada más donde necesitamos, donde dice, habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre, o Padre mío. ¿Estamos entendiendo? Ahí nos está diciendo, cuando ustedes creyeron en Cristo, al creer en Cristo, ustedes recibieron, oiga bien, ustedes recibieron al Espíritu Santo, a Dios Espíritu. Y dice, por el cual, por ese Espíritu, clamamos Abba Padre. ¿Qué quiere decir? Que todo aquel que creyó en Cristo Jesús ahora ha recibido a Dios Espíritu, el Dios que no podía entrar por causa del pecado que teníamos. Ahora ha venido ese Dios a nosotros. Y al llegar a nosotros nos declara, nos revela, ahora eres hijo de Dios. A este hombre que está aquí sentado, una vez me lo pusieron muy triste. Un hombre que se creía que era un gran hombre de Dios. Y él fue a recoger unos cassettes. Y como
Yo tenía 2 horas de programa en esos días, y aquel hermano, aquel predicador, tenía 15 minutos nada más. Tenía un tremendo mensaje, me gustaba el mensaje, cómo lo proyectaba. Y un día me habló y me dice: hermano Rodríguez, ¿por qué no nos unimos usted y yo? Vamos a trabajar, me encanta la idea. Dice: unimos los 15 minutos que yo tengo y las dos horas que usted tiene cada día. Vamos, le dije yo. Y yo dije: bueno, pues vamos a compartir, a poco una hora él y otra hora yo. Me encanta, aunque yo pague la hora. Pero me dijo: entonces yo voy a predicar y usted va a estar pendiente a ver qué se me ofrece. Y le dije: ahí sí ya no, porque yo puedo compartir una hora con usted si tengo 2 horas, pero no le voy a dar las 2 horas para que usted haga lo que usted quiera hacer. Perdóneme, pero no es así. Se disgustó. Tenía unos bigototes grandotes y se le cayeron los bigotes de coraje. Y al rato llega Panchito a recoger unos cassettes. Y pobrecito, le dijo: ¿estás con ese? Dijo: con ese que ni siquiera convertido es. Fíjese, algo fuerte. No, llegó Panchito, siempre me ha querido mucho, por eso está aquí. Llegó, hermanos, bien quebrantado. Y me dijo: hermano, me siento mal. Ya me contó todo. Y le dije: Panchito, ¿por qué te preocupas? ¿Quién es el que tiene que decir si somos hijos de Dios o no? ¿Acaso es por el testimonio de los hombres que nosotros nos basamos o nosotros nos movemos? No. Ahí nos dice la palabra de Dios. Ahí dice: habéis recibido el espíritu de adopción. Has recibido a Dios espíritu que te adopta como su hijo por Cristo Jesús, en quien tú has creído. Pero fíjese lo que dice: habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual, oiga, por el cual clamamos: Abba, Padre. ¿Qué quiere decir? Que usted no es digno de hablar a Dios. Que yo no soy digno de hablar a Dios. Que quien habla a Dios es el mismo Espíritu de Dios en nosotros. Que Él viene a nuestro espíritu. Ahí dice en Romanos 8:16: el Espíritu mismo, el Dios Espíritu, que al removerse el pecado por la fe en Cristo, el mismo Espíritu da testimonio que somos hijos de Dios. O sea que Dios Espíritu, después que creemos en Cristo, viene a nuestro espíritu. Romanos 8:16, eso es muy importante. No viene a nuestra mente, no viene a nuestros sentimientos, no viene porque tenemos por ahí un libro de historia de la iglesia. No, Señor, viene a nuestro espíritu. Se remueve el pecado con que hemos ofendido a Dios, y Dios mismo viene a ser morada a nuestro mismo espíritu. Pero de ahí, ese es el punto, pero de ahí es necesario que nosotros ni siquiera hablemos con Dios, que sea el mismo espíritu el que hable con Dios. Otro día le hablo de lo que dijo el Señor Jesús a la mujer samaritana. La mujer le dijo: Señor, ¿dónde se debe adorar a Dios? Ustedes dicen que en Jerusalén. Nosotros decimos que al pie de este monte. Y hermanos, la declaración del Señor fue tremenda. Le dijo: de aquí en adelante, ni en Jerusalén, ni al pie de este monte, ni con los judíos, ni con los samaritanos. Y entonces dijo: de aquí en adelante, donde quiera que se crea en Cristo, ahí brotarán los ríos de agua viva. Ya no en un lugar, ya en el corazón de la persona. Bendito el nombre poderoso del Señor. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ya moviendo esas cositas con lo que leemos hoy: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él.
Usted tiene el Espíritu de Cristo. Usted tiene el Espíritu de Cristo. Yo sé que usted es de Él. Pero de aquí en adelante, ¿qué vamos a hacer? Lo que nosotros pensemos que conviene, lo que a nosotros nos parezca que está bien. Si es el Espíritu, se acuerda de Romanos 8:15, que viene el Espíritu y nos adopta como sus hijos. Y de ahí dice, por medio de ese Espíritu, guiándonos ese Espíritu, tomando ese Espíritu a nuestro espíritu, podemos decir Abba Padre. Usted no dijo Abba Padre, usted no dijo Padre mío, fue el Espíritu el que lo dijo, tomando a su Espíritu y guiándolo a una adoración. Le dijo el Señor a la samaritana: ya no los judíos ni los samaritanos, sino que Dios busca quien le adore en espíritu y verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que no sea usted el que ore. Ore usted y se va a cansar en media hora. Ore usted y se va a enfadar de lo que está diciendo y en media hora ya se levanta. Ore usted y va a empezar la oración de una hora, que dice que de aquí en adelante una hora, pues va a orar 8 o 15 días y al rato le salió un trabajito por ahí, tuvo un problema, ya no lo hizo y todo se acabó. Deje que el Espíritu ore por usted y verá que si no puede a una hora, le pide perdón al Señor y después le regala 2 horas. Y así usted se da cuenta que el Espíritu Santo está obrando. Amén. Entonces, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. ¿Qué quiere decir? Si alguno en quien ha venido a morar el Espíritu que estaba en la persona de Jesús. En Jesús era el Espíritu en forma humana, pero en usted y en mí, al creer en Cristo, se removió el pecado y entonces vino Dios a una persona humana. Cristo era el Espíritu manifestado en carne, y usted y yo somos instrumentos donde el Espíritu Santo viene. Después que Cristo se fue, dijo: es conveniente que yo me vaya, pero el Espíritu Santo va a venir a ustedes y el Espíritu Santo los va a guiar a toda verdad y a toda justicia. El Espíritu Santo les va a recordar lo que yo les he dicho, como diciendo: yo aquí los dejo de mi mano. Pero les dijo allá en Juan 14: no los dejo huérfanos. El Espíritu Santo los va a guiar a ustedes. Los entrego en manos del Espíritu Santo. Hasta aquí los ha guiado Dios Espíritu manifestado en carne. De aquí en adelante los va a guiar Dios Espíritu ya morando en ustedes. Por eso dijo por allá Juan 14:16 y 17, dijo: van a recibir el Espíritu Santo. Van a recibir el Espíritu Santo. Y dice: el cual está con ustedes, porque ahí estaba el Espíritu encarnado en Jesús. Estaba con ellos, junto con ellos, pero ese Espíritu estará en ustedes. Ojalá que vaya entendiendo. Cuando Cristo tomó el escrito o el pergamino o el rollo que tenían los judíos en la sinagoga, cuando Él llegó a Nazaret, llegó a la sinagoga y le dieron a leer, y se encontró el Señor que le daban a leer la escritura que hablaba de Él, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, el cual me ha ungido para dar sanidad a los enfermos, para dar libertad a los cautivos. Todo ello, ahí estaba cumpliéndose la profecía, que Dios Espíritu se presentaba ahí. Ahora, cuando ya Cristo muere y resucita, y usted y yo creemos en Cristo, entonces es removido el pecado y el mismo Dios Espíritu viene a morar a nosotros. Fíjese bien,
¿Me está entendiendo? Entonces, cuando dice el apóstol Pablo, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Lo que está diciendo, den testimonio que ustedes tienen el Espíritu que tenía Cristo. O en otras palabras, den testimonio que a ustedes los tiene tomados el Espíritu que estaba en la persona de Jesús. Ya Jesús no está aquí, pero está en ustedes. Ahora el Espíritu Santo se está moviendo en ustedes de la misma manera que se movió en Jesús el Cristo. Y Él dijo, cuando ya se iba a ir, el Señor les dijo: ¿ven cuántas cosas hago yo? ¿Cuántos milagros hago? Dijo: mayores harán ustedes. Y alguien dice: ¿cómo? ¿Mayores que Cristo? Pues sí. Si Cristo estuvo 3 años y medio acá y yo tengo 45 años, si hubiera aceptado bien la palabra de Dios, si hubiera puesto mi vida en las manos del Espíritu, ¿cuántas cosas hubiera hecho Dios a través de mí? Ya no me diga usted lo suyo, pero todos estamos muy cortos. Pero es tiempo que hoy abramos los ojos del Espíritu y que descubramos que si nosotros no permitimos que el mismo Espíritu que se movió en el Señor y que a través de Él se hicieron tantas cosas, simplemente no vamos a estar demostrando que es el Espíritu mismo, sino que será lo que nosotros queremos, lo que nosotros creemos, lo que nosotros pensamos, lo que se nos antoja, pero menos el Espíritu de Cristo. O sea que esta es una exhortación, esta es una invitación para que cada uno de nosotros le demos lugar al Espíritu Santo para que obre a través de nosotros, para que cada día más y más se vaya mostrando el Espíritu que movió a Cristo, que sea el mismo Espíritu que nos está moviendo a nosotros. Una vez más les digo, hermanos, no pierdan su tiempo. No pierdan su tiempo. Todas las iglesias, yo creo que hay problemas, y yo creo que hay más problemas en la nuestra. Alguien puede decir que viene de visita: ¡ay, hermano, dónde me metí! Yo le aseguro que va a tener bendiciones. Pero le digo que podemos tener más problemas nosotros, porque como le digo, aquí estamos todos los días, y en otros lugares solamente el domingo, o 2 días, o 3 días, pero nosotros estamos todos los días. Somos como la vida de un mercado: entra gente de un lado y para otro, y se mueven, y tiene que haber un accidente por ahí. Pero no se envuelva en choques y en accidentes. Acuérdese que el Espíritu Santo le posee y que Dios espera que dé el mismo rendimiento que dio Cristo cuando estuvo entre nosotros. Gloria a Dios. Estoy escogiendo Biblias que yo considero que hablan más claro que la que la mayoría tenemos, que es la Biblia Reina Valera. Y usted se va a dar cuenta por qué escojo esas Biblias. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 10. ¿Ya lo tenemos? Mire lo que dice acá. Es más, ¿por qué no me lo lee usted? Los profetas que profetizaron, fíjese de quién está hablando. De los profetas del Antiguo Testamento. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. ¿Qué dice? Inquirieron, investigaron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Vea lo que dice el verso 11. Escudriñando qué persona
¿Y qué tiempo? Oiga, indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Deténgase ahí. Pues, ¿qué andaba haciendo el Espíritu de Cristo si empezó con él? Pero ahí dice, el Espíritu de Cristo estaba en los profetas, y el Espíritu de Cristo en los profetas los movió a investigar, los movió a escudriñar. El Espíritu de Cristo. ¿Qué quiere decir? Que el Espíritu de Cristo no es otro, es el mismo Espíritu Santo, es el mismo Dios Espíritu. Fíjese bien, porque ahí dice, los profetas investigaron, escudriñaron, se movieron, dejando que el Espíritu de Cristo los moviera. Una vez más, léame el verso 11. Escudriñando, escudriñaban los profetas. ¿Qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos? Oiga, el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Aquí es donde mucha gente dice, no, pues ¿cómo? Si Cristo apareció hace 2000 años, ¿y cómo que el Espíritu de Cristo estaba en los profetas? Para que vea que no era otro espíritu diferente al Espíritu Santo, es el mismo Espíritu. Nada más que acá lo que quiere decir, el Espíritu que movía a Cristo, el mismo Dios Espíritu se movía en Cristo. Por eso dice en Colosenses 2:9, porque en Él, en Jesús, habita toda, ¿qué? Toda la plenitud de la Deidad. Toda la plenitud de Dios estaba en la persona de Cristo Jesús. Entonces, acá vemos nosotros que el Espíritu de Cristo, según Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 11, el Espíritu de Cristo estaba en los profetas. Le voy a leer en la Biblia Nueva Traducción Viviente. Usted vaya leyendo en su Biblia y dése cuenta por qué a veces escojo otra Biblia. Dice, desde el verso 10, los profetas estudiaron e investigaron acerca de esta salvación. Mire qué precioso. El apóstol Pedro está hablando de que los profetas allá en el Antiguo Testamento investigaban, inquirían en lo que tenía que ver con la salvación de nosotros ahora, y hablaron de lo que Dios en su bondad iba a darles a ustedes. Fíjese bien, verso 11, el Espíritu de Cristo hacía saber de antemano a los profetas lo que Cristo habría de sufrir y la gloria que vendría después. Y ellos trataban de descubrir el tiempo y las circunstancias que señalaba ese Espíritu que estaba en ellos. ¿Cuál era ese Espíritu? El Espíritu de Cristo. ¿Y cuál es el Espíritu de Cristo? Es el Espíritu de Dios. Y si Pablo dice ahí en Romanos 8:9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Quiere decir que nosotros debemos estar conscientes que creímos en Cristo, que murió por nosotros, nuestros pecados fueron perdonados, y el mismo Espíritu que estaba en Cristo, el mismo Espíritu que movía a los profetas, es el que viene a morar en nuestra vida. Y lo que está diciendo ahí el apóstol Pedro, perdón, el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, versículo 9, es que nosotros debemos dejar, debemos permitir que el Espíritu Santo que ahora mora en nosotros se deje usar de la misma manera que Cristo se movió. Acuérdese, para comenzar ahí cuando empieza en Mateo, dice, el Espíritu tomó a Jesús y lo llevó al desierto para ser tentado por el diablo. El mismo Espíritu lo tomó y lo llevó para ser tentado, para que fuera probado.
Y nosotros, hermanos, a veces que nos duele una uña, ya estamos gritando: quítamelo, Señor, quítame esto, quítame aquí. ¿A poco nos está probando el Señor? ¿A poco nos está preparando? El Señor fue tentado por el diablo. El diablo vino, le dijo: si realmente eres el Hijo de Dios, lo que le estaba diciendo, si realmente eres el mismo Dios manifestado en carne, ¿qué te cuesta? Mira esta piedra grandotota, conviértela en una sema de esas, de aquellas que hay allá en Guerrero. Conviértela en un pan grandote, rico, y come. Y Cristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre. ¡Demonio! ¿Por qué el Señor dijo eso? Ahí sí podía tentarlo Satanás. Hay quien predica y dice: el Señor Jesús fue tentado hasta por las mujeres. Cuidado con eso, no anden oyendo eso. Eso no les conviene, eso no es correcto, eso no es de Dios. El Señor Jesús fue tentado para que obrara como Dios y para que no muriera en la cruz, y así estorbara Satanás la obra de redención. Por eso dice ahí: si eres el Hijo de Dios, si realmente eres el mismo Dios encarnado, convierte estas piedras en pan. Si eres el Hijo de Dios, entonces tírate de aquí, de arriba del templo. Al cabo dice Dios que va a mandar a sus ángeles. Mire cómo sabe el diablo la palabra, para que te reciban, ¿verdad? Y dijo el Señor: no tentarás al Señor tu Dios. Y al final, cuando terminó el Señor de su batalla con Satanás y venció a Satanás, dice: se manifestaron ángeles y le servían. ¿Ve? Si tenía hambre, los ángeles servían sus alimentos, lo apapachaban, porque libró una batalla no como Dios, la libró en su forma humana. Batalló lo mismo que usted y yo. No podemos quejarnos y no podemos reclamarle y decirle: ¿por qué yo sufro esto? El Señor dice: si yo lo sufrí, ¿por qué no tú? Señor, pero aquí me está doliendo. A mí me dolió más. Yo entregué mi vida, me mataron. Tú me estás hablando, tú no estás muerto. Yo sí morí. Le dijo a Juan: yo soy el que estuve muerto y ahora vivo por los siglos de los siglos. Estamos entendiendo, hermano. Oiga esto. Dice así: Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 18. ¿Ya lo tenemos? Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados. Aquí es donde empieza lo bueno. El justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Fíjese bien. Cuando nosotros creemos en el sacrificio, nos acercamos a Dios. Dios llevó a cabo un sacrificio perfecto en Jesús, el Cristo, para que cuando tú y yo creyéramos en su sacrificio, nos acercáramos y Dios nos pudiera justificar, y así los pecados ser quitados y nosotros tener acceso a la gloria, al reino de los cielos. Y quiero que pongas atención desde donde dice: después de, para llevarnos a Dios, después de eso. ¿Qué dice después de eso, donde dice para llevarnos a Dios? ¿Qué sigue adelante? Oiga, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Ahí está hablando de dos cosas. Ahí está hablando de la naturaleza humana que Dios mismo tomó. Fíjate bien: siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. En otras palabras, Dios se había manifestado en Cristo. Por allá en Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Dios se manifestó en forma de hombre. Jesús era el mismo Dios en forma humana, pero tenía que ir a la cruz. Y por ahí hay una escritura que está mal traducida.
perdone que le diga esto, pero es la verdad. Donde en la Biblia Reina Valera dice que cuando el Señor estaba agonizando, dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y la Biblia del arameo galileo no dice así. La Biblia del arameo galileo en esa parte dice: Dios mío, para eso he venido. Para esto me has enviado. He venido a llevar a cabo esto y aquí está terminando, se está cumpliendo, se está llevando a cabo. Entonces ahí dice en Primera de Pedro 3:18, donde nos quedamos, siendo a la verdad muerto en la carne. Ahí vemos a Dios hecho hombre, siendo a la verdad muerto en la carne. Verdaderamente murió su humanidad, porque tenía que morir plenamente, pero fue vivificado en el Espíritu. Pero en su esencia espiritual no pasó nada. Siguió como es Espíritu. Ahí hubo una separación. No hubo una separación de Dios y Jesús. Tengamos cuidado, porque hay veces que los predicadores, cuando empezamos, tenemos ese problema, porque hay muchas cosas que nosotros no las sabemos, y hay veces que por lo que se dice nos guiamos y tenemos ese problema. Entonces, hermanos, ahí cuando el Señor murió, verdaderamente murió la humanidad, pero lo que es en realidad la esencia del Señor Jesús no murió. ¿Se acuerda? ¿Quién engendró al Señor Jesús? El Espíritu Santo. Y luego dice, a María le dice: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y uno dice: bueno, si el Espíritu Santo es uno y Dios es otro, pues ¿quién es el papá de Cristo? Porque lo engendró el Espíritu. Y acá dice que no, que es Hijo de Dios. Pues entonces, ¿qué? Es que Dios es Espíritu, ¿verdad? Y si Dios es Espíritu, es el mismo Dios. Y Dios, en esencia espiritual, se encarnó en María, y de ahí nació. Por eso dice: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque ahí está esa naturaleza humana, que tenía mamá humana, pero no tenía papá humano. José no fue el papá del Señor Jesús. ¿Ve? El papá del Señor Jesús fue el Espíritu Santo. Y como el Espíritu Santo no es hombre como yo, no engendra de la misma manera, entonces es Espíritu Santo que viene y se manifiesta en María, y de ahí nace un santo ser que, a la misma vez que era hombre perfecto, era Dios eterno. Era en esencia Dios, porque Dios es Espíritu. Pero ¿por qué no vamos a Filipenses capítulo 2, versículo 5? Pongamos atención ahí. Está hablándole el apóstol Pablo a la iglesia, a nosotros los cristianos. Haya pues en vosotros este sentir, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Oiga lo que dice enseguida: el cual, siendo en forma de Dios. Deténgase. ¿De quién está hablando ahí? De Cristo. Está hablando de Jesús el Cristo. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo también en Jesús el Cristo. Está hablando del hombre que nació de María. Está hablando de esa forma humana. Haya pues en vosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, primero habla de Jesús. Permítanme. Primero habla de Jesús, del varón que se vio. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Está señalando al varón. Y al señalar al varón, está señalando una forma, la forma humana. Y luego habla de otra forma, el cual, siendo en forma de Dios, fíjese bien, o sea, tenía la forma física,
y tenía la forma espiritual. Era hombre y era Dios. Era hombre y era espíritu. Ahí aparecen las dos formas. Por eso dice: haya en ustedes este sentir, haya en ustedes esta humildad, haya en ustedes esta entrega, haya en ustedes el sentir que tuvo Dios por la humanidad, que siendo Dios se manifestó en forma de hombre y estando en la condición de hombre se humilló todavía más allá como esclavo en favor de los hombres, porque lo vendieron por 30 piezas de plata como un esclavo para que viniera a hacer un sacrificio en favor de todos nosotros. No hay en la Biblia o en el Nuevo Testamento otra escritura más gloriosa para hablar de lo que es la humildad, porque ahí se presenta directamente la humildad en persona, la humildad en su plenitud. Y dice: hay en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Está hablando de Jesús, el varón, el hombre. Ahí está la primera forma, la forma humana, el cual, siendo en forma de Dios, el cual también tenía la forma de Dios, el cual, aunque lo veíamos como hombre, también era Dios. Y ahí lo confirma enseguida. ¿Qué dice? No estimó él mismo, no puso en balanza él mismo, no tomó en cuenta que era el mismo Dios, el cual no estimó el ser igual a Dios. Ahí está, el ser el mismo Dios. No tomó en cuenta eso como para que le sirviéramos, como para que se humillara a los demás, y no él. Él mismo se humilló. Primeramente se humilló que siendo Dios en esencia espiritual venga a este mundo, primeramente a tomar una humanidad. Perdóneme, ¿a poco alguien se molesta? Pero en un vientre pecador. ¿Por qué en un vientre pecador, hermano? Si era una doncella. ¿Por qué en un vientre pecador si era una virgen? Era un vientre pecador porque era descendencia de Adán y Eva después de la caída. Era un vientre pecador. Y Dios decidió tomar una humanidad en ese vientre. Era una humillación para Dios. Por eso dice: ¿y estando qué? ¿Qué dice ahí enseguida de lo que leímos? No estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Oiga esto. Sino que se despojó a sí mismo. Quiere decir, tuvo en otro lugar, o dejó en otro lugar, o no tomó, o no participó de los derechos como Dios que él tenía, sino que estando en esa condición, él se puso al nivel de los hombres. Y de ahí le dijeron: tienes que bajarte más abajo. Ah, bueno, tienes que bajar más. ¿Qué dice, hermano? O sea, se humilló tomando forma de siervo. ¿Y qué más? Hecho semejante a los hombres, y estando ya al nivel de los hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y termina diciendo: por lo cual Dios le exaltó hasta lo sumo. Fíjese, y le dio un nombre, le dio un valor, le dio un lugar especial. Fíjese bien, sobre todas las cosas. Y fíjese, nosotros cómo somos de necios e ignorantes. Ah, que nadie me falte al respeto, porque aquí me tiene que respetar. Perdóneme, hermano, por favor. Perdóneme, hermana. Usted se está ahogando en un vaso de agua. Usted ni sabe lo que tiene ni quién es. Dice: hay en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Porque si no, no van a tener el mismo espíritu de Cristo. Y si no tienen el mismo espíritu de Cristo, no son de Él, o van a demostrar que no son de Cristo. Porque el espíritu de Cristo lo llevó a la humillación más profunda y la pasó el Señor. Y dice ahí:
se despojó. Habla de Dios. Al despojarse es no usar sus privilegios de Dios, pudiendo usarlos. ¿Se acuerda cuando Pedro lo quiso defender, verdad? Que sacó la espada y le tiró a la cabeza, pero con muy mala puntería, y solo le cortó la oreja a Malco. Y lo vio el Señor y le dijo: Pedro, guarda la espada. No, Señor, si aquí estamos para defenderte. Y dijo el Señor: yo puedo pedir 12 legiones de ángeles y ya están aquí. Y con un solo ángel, pobre del mundo, un solo ángel destruye el mundo. Y dijo el Señor: yo puedo enviar, yo puedo pedir, yo puedo mandar, pero no lo hago porque tengo que sufrir. Así tiene que ser. Entonces terminamos aquí. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Qué debemos hacer? Pedirle a Dios que, ya que mora en nosotros, nos abra los ojos como lo está haciendo en esta noche, por medio de su palabra y la revelación de su palabra, para que Dios pueda hacer algo especial con nosotros en esta tierra, porque de otra manera el mundo se va a perder. Y déjeme decirle, va a ser por causa nuestra, porque desde hace más de 2000 años está habiendo hombres y mujeres que crean en Cristo y que venga el Espíritu a ellos, y el Espíritu en ellos quiere hacer maravillas, pero no lo dejamos por nuestra incredulidad. Dice la palabra de Dios que Cristo hizo muchos milagros, y un día decidió ir a Nazaret, donde él se crió. Y a mí me ha tocado mucho cuando dice: vino a Nazaret y quiso hacer milagros y no pudo. Y yo digo: ¿cómo que no pudo? El Señor no pudo. Dice: no, porque la gente de Nazaret no creía en él. Decía: este es el hijo de María. Aquí están los hermanos, o medios hermanos, los que sí eran hijos de José. Aquí están entre nosotros. Nosotros lo conocemos, es el que trabajó en la carpintería. Nosotros lo conocemos. ¿Dónde va a ser lo que dice que es? Y por no tener al Señor en el lugar que deberían de tenerlo, no sucedió nada. Por eso nosotros, hermanos, recordemos esto. Tengamos en cuenta esto. Es una declaración muy fuerte cuando dice: si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y le digo, no está diciendo: si tú no tienes el Espíritu de Cristo, no eres de él, y que tú digas: lo tendré o no lo tendré. No, sí lo tienes. Pero lo que Dios quiere no es que, si no tenemos al Espíritu de Cristo moviéndose en su plenitud como él, no somos de él. No, el Señor nos está motivando, nos está animando con calma, con paciencia, para que nosotros valoremos que el Espíritu Santo está en nosotros, y nada más que lo reconozcamos y lo dejemos que obre como obró en Cristo Jesús. Dios no nos está diciendo que nosotros no somos de Cristo. Lo que está diciendo Dios es que sería bueno que, ya que creímos en Cristo y que el pecado fue removido y que el Espíritu Santo está en nosotros, lo dejemos que obre libremente, para que Dios pueda hacer o pueda llevar a cabo el plan que tiene para la humanidad. Mira cuánta gente se está perdiendo. Mira cuánta gente está perdida en el mundo. Y nosotros podemos estar metidos en la iglesia y todos los días diciendo: gloria a Dios, qué bendición. El mundo se está ahogando y nosotros parece que ya estamos ahogados, porque no estamos haciendo algo. Y no hagamos nada porque nosotros digamos: voy a ver qué hago. No, no veas a ver qué haces. Le dijeron al Señor los judíos: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Dijo: no, por favor, no haga nada, ya han hecho mucho. No, no haga nada, ya echaron a perder todo. Solamente crean en el que Dios ha enviado. Solamente crean en Cristo
para que Cristo more en ustedes. Déjenlo que obre, déjenlo que Él trabaje. Ya no trabajen ustedes. Cristo dijo: vengan a mí los que están trabajados y cansados. No vengan a trabajar, por favor, acá, porque van a echar a perder el reino de los cielos. Ya descansen, ya quítense de trabajar por su cuenta. Nada les ha salido bien. Ahora déjenme hacer las cosas a mí. Póngase de pie.